¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Cinco pasos y una ayuda a los seis carriles. Amarillo, naranja, rojo, verde, celeste y azul. Traes la cosa, algo para vender, vos le pones el precio. Te ayuda, te Custarot. Buenas noches, gracias, Guido. En el carril amarillo, buenas noches, Matías. Buenas noches, Guido. Para dar su primer paso, ¿qué tenés para vender? Una caja de herramientas. El sueño ese. ¿Muy usada, no? No, casi nada. No, esta es la que compras y después... ¿Y cuánto cuesta? 11 mil pesos. ¿Y cuántos años tenés vos? Yo 19. ¿Y te la compraste para vos? No, de mi papá, me la dio. Ah, de tu viejo. Me la delegó. Entonces, 11 mil pesos la caja de herramientas. La primera pregunta es... ¿Qué dos países comparten con Argentina la llamada triple frontera? La ayuda oral es que si vas a las cataratas, estás ahí cerquita. Brasil y Paraguay. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Patricia, fuerte el aplauso en el carril naranja. Hola, Patricia. Buenas noches, Guido. ¿A qué te dedicas? Soy cosmetóloga y maquilladora profesional. Total, te hacía algo estético. ¿Y qué tenés para vender? Una raqueta de colección de mi marido del año 1975. ¿De 1975 es? Es una raqueta de madera, la usaba Clerc. Y toda la elite. ¿Pero esa misma no? No, no. Ah, ok. Este tipo de raquetas. Escuché, ¿y tu marido cómo se llama? Sergio. ¿Y a quién se le ocurrió que te anotes a vender la raqueta? Una amiga, la Piru. La Piru te anotó. La Piru. ¿Y cuánto vale la raqueta? 7 mil pesos. 7 mil pesos. Ahora, la primera pregunta para vos. ¿Para qué se utiliza el dispositivo llamado... Rocola? La ayuda oral es que no es común tenerla en tu casa, pero seguro la viste en las películas. La rocola, ¿para qué se utiliza? Para pasar música. Sí, correcto, música. Sí, perfecto, está bien, está bien, está bien. Hola, Daniel, ¿cómo va, maestro? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo en orden. ¿Te anotaste vos, te anotaron? Me anoté yo. Te anotaste vos. Escúchame, ¿y qué tenés para vender? Tengo un secarropas de aire. No entiendo. Es ese secarropas donde pones la ropa adentro y... Ah, va adentro de eso. Va dentro de eso, colgado. Y te tira aire caliente. Eso es lo bueno, porque al estar colgado ya queda planchada. Claro, y tiene con vapor. Hay que ponerle agua. ¿Cómo? Ah, le pones agua y también... Lo enchufás. Sí. Y entonces te seca la ropa. ¿Y eso de quién es? ¿Lo tuyo? No, de mi hija. Ah, de tu hija te lo dio para vender. Sí, y vende todo. ¿Vende todo? Ah, ¿está vendiendo todo? Sí. Sí. ¿Y cuánto está? 21 mil pesos. 21, te lo dio a vos para que lo vendas. Acá. Sí, oh. Sí, por supuesto, después a quién le va a quedar. La si plata. Llega a ganar, si llegase a ganar. Sí, la plata para quién es, para vos. Muy buen chiste. Bueno, la primera pregunta es... ¿El nivel de qué cosa se mide en un auto introduciendo una varilla que tiene dos muescas que marcan el nivel mínimo y el máximo? La ayuda oral es que si te quedas sin eso, el arreglo es muy caro. El aceite. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Hola, Marilín! Hola, Marilín. ¿Cómo estás? ¿Estás en pareja? No, soltera. Soltera, sí. María. ¿Qué te dedicas? Soy diseñadora de indumentaria y manicura. Escúchame, ¿y qué tenés para vender? Un cochecito antiguo, vintage. ¿Cochecito? Antiguo. Ah, antiguo, antiguo. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y cuánto está el cochecito? 9.000. Ahora parece 9.000. Uno de esos coches de terror, de las películas esas que tienen los bebés. Que vos decís, acá va a pasar algo feo. ¿No? Ese es de... ¿De qué año es? Viejo, debe ser los 1800. ¿Y quién lo tenía eso? Lo compré yo porque hacía carteras y no conseguí un puesto para vender. Entonces, con eso iba al cementerio Recoleta a venderlo cuando apenas llegué a Buenos Aires. No, con ese cochecito en el cementerio Recoleta estabas. Sí, sí. ¿Y ahí vendías las carteras? Las carteras, sí. Después, bueno, mejoré y ahora ya como tengo el showroom y demás. Ah, ok. Bueno, 9.000 pesos entonces... La primera pregunta es... ¿Con qué sigla se conoce a la entrada de la computadora donde puedo enchufar un pendrive? La ayuda oral es que también se le dice puerto. USB o USB. ¡Correcto! ¡USB! ¡Perfecto! ¡Excelente!
da entonces su primer paso. Hasta el momento lo dieron todos. Lo dio Matías, lo dio Patricia. Ahí está Josefina ayudando a Daniel. Vas a estar con una silla, Daniel. Está muy bien. Sí, gracias. Para poder estar porque te tiró cuando subiste. Sí. Llega ahora Martín. Fuerte el aplauso en el carril celeste. ¿Qué tenés para vender? Una esquiladora. ¿Una? Esquiladora. ¿Cuánto está? 20.000 pesos. ¿Y vos la usabas dónde? Esa no, la usaba mi pareja, tenía un perro muy grande, un schnauzer grande, la había comprado para... Eso es para pelar a los perros. Cortarle el pelo. Ovejas, todo. Ah, ovejas. Es para todo. ¿20.000 pesos cuesta? 20.000. La primera pregunta para vos es... ¿Qué actor protagonizó junto a Ricardo Darín la película Nueve Reinas? La ayuda oral es que en una ficción estaban todos contra él. Gastón Paul. Correcto, muy bien, da. Un primer paso, Florencia. Hola, ¿cómo va? Hola, Guido. ¿Tenés para vender un libro? Sí, es un atlas de anatomía de estudiantes de medicina. ¿Vos estudiás medicina? No, una amiga mía. Empezó, lo compró y después... ¿Dejó? Sí. ¿Y te lo dio para vender? Me lo dio para vender, sí. ¿A qué te dedicas vos? Yo soy instructora de yoga. ¿Y cuánto cuesta el libro? 6.500. La primera pregunta para Florencia, para dar su primer paso, es... ¿Qué nos traen para comer si en México pedimos una torta? La ayuda oral es que al chavo le gustaban de jamón. Un sándwich. ¡Correcto! Muy bien, da su primer paso. Segundo paso, ahora todos tienen dos ayudas. De Tete Custarot, Matías, 11.000 pesos, vende las herramientas del papá. La pregunta ahora para Matías. ¿Cómo se llama la variedad de pan asociada a Francia que se caracteriza por ser mucho más larga que las demás? La respuesta tiene una letra B larga. Baguette. Correcto, sin problemas. Patricia, la pregunta para vos, 7.000 pesos. La raqueta vieja, la raqueta antigua. Patricia, ¿cómo se llama el especialista médico que se ocupa de la salud y las enfermedades de los niños? La respuesta tiene una letra D de dedo. Pediatra. Correcto, sin problemas. Se acaba de sentar, se está parando. Daniel está muy bien, lo acompaña Josefina con la silla para que vaya descansando en el recorrido. Daniel, 21.000 pesos. 21.000 pesos la secadora de la hija. La pregunta para vos es... ¿Cómo se le suele decir a los aros u objetos que se ponen en la nariz, la ceja y el labio, entre otros lugares? La ayuda oral es que termina en ING. Virsi. Correcto, perfecto, da su paso. Da su paso entonces. Ahí está la pregunta para Marilyn. La pregunta es... ¿Qué actor encarnó al recordado personaje Figuretti? La ayuda oral es que se hizo famoso en Videomatch. ¿Qué actor encarnó al recordado personaje Figuretti? Se hizo famoso en Videomatch. Sí, 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 sí. ¿Freddy Villarreal? ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Excelente! Apareció, ¿eh? Se iluminó, le vino. Martín, la pregunta para vos. Es. ¿En qué país se encuentran las ciudades de Ottawa, Vancouver y Quebec? La ayuda oral es que se encuentra en América. Ottawa, Vancouver. ¿Canadá? ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Florencia, la instructora de yoga. ¿Está tranquila? Sí, re. La pregunta para ahora. La pregunta es... ¿En qué ciudad se encuentra el legendario estadio de Wembley? La ayuda oral es que está en una capital. ¿Londres? ¡Correcto! ¡Bravo! ¿No usaron las ayudas de Tete Custarot todavía? Llega Matías, 11.000 pesos, las herramientas del papá. Matías, ¿estás en pareja? Estoy en pareja. ¿Cómo se llama? Agustina. Agustina está en pareja, lo está mirando su novia ahora. Hay que ver si llega la estrella. La pregunta es... ¿Cómo se llama la famosa película dirigida por Marcelo Piñeiro? Estrenada esta en 1995. Fíjense bien en los monitores, la ayuda es audiovisual. Thank you.
en estos 5 pasos y una ayuda. La pregunta que tiene que resolver Matías. Voy a pedir la ayuda de Tete. ¿Cómo? Voy a pedir la ayuda de Tete. Uy, justo que estaba pegando el grito. A ver, la ayuda de Tete Custarot. ¿Cómo se llama la famosa película dirigida por Marcelo Piñeiro? A ver. Sí. Sí. Sí, sí. Y... A ver. ¡Eso! Sí. A ver. A ver. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Tenés? No, no. ¿Nada? No, nada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, qué lástima. Caballos salvajes. Caballos salvajes. Qué lástima. La pregunta ahora para Patricia, que no usó ayuda. Patricia, ¿cómo se le dice a la reacción muscular involuntaria a cierto tipo de estimulación? La respuesta tiene una letra O. ¿Cómo se le dice a la reacción muscular? Reflejo. ¿Cómo? Reflejo. Correcto, muy bien, excelente. Daniel, entonces, para dar su tercer paso. Daniel, ¿qué actividad ligada al deporte realiza el periodista Luis Ventura? La ayuda oral es que algunos son muy queridos y otros no. Director técnico. Correcto, muy bien, excelente. Da su paso. Marilyn, la pregunta para vos. 9.000 pesos. El carrito del bebé. Marilyn, ¿cómo le llamamos en Argentina al desatascador? La ayuda oral es que en otros lugares le dicen chupa o chupón. Tenés las dos ayudas de Tete Custarot. ¿Cómo le llamamos en Argentina al desatascador? Tenés dos ayudas de Tete. Me voy a arriesgar. Sí, sí. Ay, ay, ay. Si subo esta, después tomo las otras. La sopapa, ¿puede ser? ¡Correcto! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡La sopapa! Estaba entre esa y el del vino. ¿Y el del vino? Ah, el destapador. Sí. Ah, bueno, estaba muy ahí. Bien. Sopapa. La pregunta para Martín. Martín, ¿los trogloditas son característicos por vivir en dónde? La ayuda oral es que hay una famosa alegoría que lleva ese nombre. Vamos a pedir la ayuda de Tete. A ver, a ver. ¿Los trogloditas son característicos por vivir en dónde? Ah. Total. Sí. Total. ¿Iglú? ¿Eh? ¿Iglú? No, cavernas. Que la... La pregunta para la profe de yoga, Florencia, 6.500 pesos, el libro de la amiga que dejó la medicina. Florencia, la pregunta es... ¿A qué escuela pictórica pertenecían los pintores Van Gogh, Degas, Renoir, Monet? La ayuda oral es que se extendió por Europa a fines del siglo XIX. Voy a pedir la ayuda de Tete. A ver... Fíjate. ¿Ah? A ver. La ayuda de Tete Custarot. A ver, ¿qué hace? ¡Ah! ¡Está muy bien! Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Impresionismo? ¿Cómo? Impresionismo. ¡Correcto! ¡Está muy bien la de la impresora! Ay, ¡muy bien! Escribí a la computadora, imprime. La pregunta para Matías. En el carril amarillo, Matías,
La pregunta es, ¿con qué nombre se conoce popularmente el aeropuerto principal de la ciudad de Madrid? La ayuda oral es que en el casino hay a montones. Te queda una ayuda de Teté Custarot. Pido la ayuda de Teté. Pide la ayuda de Teté Custarot. A ver, Teté, sí. A ver. Ah, muy bien. Muy bien. Las cartas. ¿Eh? Cartas. No, barajas. Ay, barajas. Qué lástima. La pregunta para Patricia. Patricia, ¿con qué nombre se conoce popularmente a la enfermedad llamada encefalopatía espongiforme bovina? Espongiforme bovina. La ayuda oral es que son dos palabras. Ah, buenísimo. Y bueno, no, es la ayuda oral lo que había. Tenés las dos ayudas de Teté Custarot. A ver, a ver, a ver. ¿Con qué nombre se conoce popularmente a la enfermedad llamada encefalopatía espongiforme bovina? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ajá! ¡Total! A ver. ¡Ah, mira! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! ¡Y! ¡Total! Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Y? ¿Y después? ¿Y después? 19876 5432 1. Nada. ¿Qué va? Tengo separadas las cosas, pero no. Vaca loca. Ah. La vaca loca. La vaca la tenía, pero. Ay. A ver, Daniel, no se equivocó hasta el momento. En el carril rojo, 21 mil pesos el secador. La pregunta es, ¿con qué canción saltó a la fama musical Pancho y la Sonora Colorada? La ayuda oral es que tenía un paso característico. La ayuda de Teté. Ok, usa la primera ayuda. Sí. Ah, ah. Ah. Sí, ¿eh? Pechito con pechito. ¿Eh? Pechito con pechito. No. No, 19876 5 4 3 2 1. ¿Nada? No, mirá vos. Cachete, pechito, cachete, y ombligo. Cachete, pechito y ombligo. ¡Qué lástima! La pregunta ahora, Marilyn, a ver si avanza. ¿Qué cosecha artesanalmente un tarefero? Ay, esa la sé. La ayuda oral son dos palabras. Sí, Misiones, y se hacen muchas huelgas de tarefero, pero estoy entre dos cosechas. A ver, no podemos hablar entre nosotros. ¿Tenés la ayuda de Teté Custarot? Bueno, te voy a pedir la ayuda y estoy entre dos cosas. A ver. Sí, la yerba. ¿Eh? La yerba. ¿La yerba? Mate. ¡Correcto! Mate. ¡Perfecto! Muy bien. Muy bien. Ahora llega Martín. 20 mil pesos la esquiladora. La pregunta para vos. ¿Qué comió el boxeador argentino Chino Maidana en el ring luego de pelear con Floyd Mayweather por el título del mundo? La respuesta tiene dos letras A. Un alfajor. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Pero eso porque era un agradecimiento al sponsor. Era una publicidad. Claro. Y bueno, sí, pues se mandó el Guayma. No, por eso. Sí, sí, no, sí. No, pero era así. Claro. Punto, no sabía. Sí, sí, claro. Parece que era una. Pero cariño, me parece que se tiene, lo acompañó el sponsor y todo, y se comió ahí después de, imagínate, después de esa pelea, igual las ganas también que te da de mandarte un Guaymallén por ahí cuando terminás una pelea así. Florencia, la pregunta para vos es: ¿qué se celebra
cada 13 de febrero a nivel mundial. La ayuda oral es que dicen que es la mejor compañía. Voy a pedir la ayuda. A ver. Fíjate. Sí, sí. ¿Qué día celebra cada 13 de febrero a nivel mundial? Total. Creo que la tengo. ¿Sí? Me parece. ¿Qué? ¿De la radio? ¿Cómo? ¿La radio? ¡El día de la radio! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Matías! La pregunta para vos, Matías. ¿Qué es un filibustero? En la actualidad hay muchos que son informáticos. Matías, para dar su tercer paso, no le queda ayuda de Teté Custarot. Tremendo la falta de ayuda acá. ¿Ingeniero? No, un pirata. Un pirata, Patricia. La pregunta ahora. ¿Qué festividad celebran los estadounidenses el cuarto jueves de noviembre? La ayuda oral es que en Argentina no se celebra. Te queda una ayuda de Teté Custarot. Vamos, Teté. Vamos, Teté. A ver, ¿qué se celebra? El cuarto jueves de noviembre se celebra esto. El agradecimiento. No, ahí está, pero no pueden hablar entre ustedes. Tenés que mirar la ayuda y pensar qué se celebra en Estados Unidos, el cuarto jueves de noviembre, 19876. Día del saludo. No, Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias. La posibilidad ahora es para Daniel, 21.000 pesos. Daniel. El Golfo Pérsico es una extensión. ¿De qué océano? La respuesta lleva tilde. Te queda una ayuda de Teté Custarot. Océano Pacífico. Incorrecto, Océano Índico. Índico, qué lástima. Está. Marilyn, la pregunta para vos es... ¿Cómo se llamaba el edificio que se encontraba en Ciudad Oculta y fue demolido en el año 2018? La ayuda oral es que estaba destinado a ser el hospital más grande de Latinoamérica. No, pido la ayuda de Teté. La ayuda de Teté Custarot, te queda la última ayuda, fíjate. Pensá bien, ¿eh? Ok. A ver, ¿cómo se llamaba el edificio que se encontraba en Ciudad Oculta y fue demolido en el año 2018? Estaba destinado a ser el hospital más grande de Latinoamérica. Ah, está bien, claro. ¿Y ese? ¿Elefante Blanco? ¡Correcto! ¡Sí! ¡Pisa la estrella! ¡Lo deduce! ¡Ni idea tenía, te amo! Le dice a Teté Custarot. ¡Por favor!
Ahí en el límite lo deduce. Esperá, a ver cómo estamos. Ah, despide un montón de gente. Matías, fuerte el aplauso para él. Patricia, también muchísimas gracias. Patricia, espléndida. Genio Daniel, muchísimas gracias. Y también a Martín, maestro, un gustazo. Gracias. Muchas gracias a todos. Ahí está. Oh, se llevan los productos. Se lleva, claro, el secador, ahí los ayudan. Se lleva la raqueta. Matías se va también con... Y él se lleva la esquiladora. La posibilidad ahora para Florencia. La pregunta ahora. ¿Cuál es la famosa canción de Sergio Dalma publicada en su segundo disco? La ayuda oral es que se publicó por primera vez en 1991. No tenés ayuda. Se trata de una famosa canción de Sergio Dalma. Ay, esta con la ayuda, pero la sacabas. Qué lástima que no queda. Esta estaba perfecta con la ayuda. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Decime? No sé. ¿Nada? ¿Seguro? No arriesgás, mirá que cuando te diga... Nada. ¿Sabés cuál es? No me digas. Ni querés que te diga. No. Es tremendo, ¿no? Cuando te diga es tremendo. Bailar pegado. De Sergio Dalma. Qué lástima. Sí, no la sacaba. ¿No la sacabas? La sacaba con la ayuda, seguro. Ay, con la ayuda era perfecto. El aplauso grande para ella, gracias. Un gusto. Ahí está, no pudo ser. Florencia. Ah, está contenta Chocha. Chocha de Misiones. Marilyn. Y acá es todo con ayuda, te podés equivocar una sola vez. Bien. Que está de novia Marilyn. No, soltera. Solterista. Y, pero vivís en Buenos Aires. Sí. ¿Y te viniste hace cuánto? Hace 2 años y bueno, por eso lo del carrito, vine a estudiar diseño de indumentaria. Ok, ¿estudiás en la UBA? Estudiaba en la UBA y ahora en la Escuela Argentina de Moda. Así que bueno, gracias al carrito logré muchas cosas. Perfecto, ese carrito entonces, el valor que tiene y acá está. Lo deja Marilyn, se lleva el dinero en efectivo. La primera pregunta es, ¿los líderes de qué histórica banda de rock eran compañeros de clase en la escuela primaria en Inglaterra? En Wentworth, en Inglaterra. La ayuda de Tete Custarot. Fíjate. Mirá. Ah, bueno. Los Rolling Stones. Correcto, perfecto. ¿Qué utensilio de cocina puede ser chino, julep o gusanillo? Fíjate. Sí. Un utensilio de cocina. Fíjate, a ver. Mirá. Ajá. Sí. ¿El colador? ¿No? ¿Cómo? El colador. ¡Correcto! ¡Perfecto! ¡Ahí está! La pregunta ahora, la pregunta es... ¿Qué está haciendo una persona que comete el acto de regoldar? ¿Qué está haciendo una persona que comete el acto de... A ver... ¡Uy! A ver, sí. Mira cómo lo. A ver. Sí, la tengo. Sí, ¿cuál? Eruptando. ¡Correcto, perfecto! Muy bien. Te digo la elegancia para hacerlo de Tete. No, es increíble. Claro, pensá que hay gente que trata de decir Coca-Cola es así, haciéndolo, y Tete. Por Dios, la pregunta ahora es... ¿Qué torneo ganó Gabriela Sabatini el 13 de marzo de 1988? Se lo ganó a Steffi Graf.
A ver, ¿qué torneo ganó Gabriela Sabatini el 13 de marzo de 1988 a Steffi Graf? Son todas con ayudas. Tete Custarot piensa ella. Está. A ver. A ver. 10-9. Boca de conejo. ¿Eh? No sé. ¿Cómo? No. No, boca ratón. Boca ratón. Ay, mira, no te la puedo creer. Vi un trataba conejo de hacerte el a Mickey Mouse. Claro. Mickey Mouse, por Dios. Traté no sé de ir estaba ahí. Bueno. Boca ratón. Oh. No se puede volver a equivocar. Ok, bien. La pregunta es, ¿en dónde nacieron los cantantes Ozuna, Daddy Yankee y Luis Fonsi? ¿En dónde nacieron los cantantes Ozuna, Daddy Yankee y Luis Fonsi? Fíjate, mirá. A ver. Fíjate. Claro. La ayuda oral es que empieza con P. Sí, ya sé, ya sé. ¿Cómo? Ya sé, ¿la ya tenés ya sé, qué? Sí. Puerto Rico. ¡Correcto! Ay, ¡sí! Gracias. Muy bien. Excelente. Marilyn en el carril verde. Lo está logrando. No se puede volver a equivocar. Marilyn. La pregunta ahora es. Uy. La pregunta es esta. Es qué le pasa a alguien, Tete. ¿Qué le pasa a alguien que tiene, Tete, meteorismo? ¿Qué tiene qué? Esa es la que tiene meteorismo. Meteorismo. Fíjate. La pregunta te tiene. Pero ¿por qué te toca la pregunta ahora? Claro, es. ¿Te ayuda Tete Custarot? Ay, Dios mío. Claro. Porque te... Oh, bueno. A ver. Claro. Uy, uy, uy. Alguien que tiene meteorismo. Bueno. Sí, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Tiene gases, pero... Bueno, correcto, sí. Gases intestinales. Ahí está. Sos una genia, Tete. La pregunta ahora. La pregunta ahora es. ¿Qué se encontraba emplazado antiguamente en el terreno donde se encuentra el obelisco porteño? Bien. Claro. ¿Qué había? ¿Qué se encontraba emplazado? La pregunta para Marilyn. Es de Misiones. Vende ropa. Tiene 25 años, Marilyn. Deja el carrito de bebé. Sí. O sea, ¿qué había? ¿Qué edificio? Empieza con I. Esa es la ayuda oral. ¿Ah? ¿Ah? Ajá. Sí. Puede ser una... ¡Ay, me muero! Mi mamá me va a matar si no sé.
Una iglesia. ¿Eh? Ah, ¿una? Una catedral, una iglesia. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Pero por qué tu mamá te va a matar? No, no, es que... ¿Qué? Muy católica. ¿Tú? No, no es católica, pero yo justo siempre digo eso, que creo las energías y ella me fletea con eso. Ah, ok. A ver, la pregunta ahora. ¿Cómo se llama la capital de la isla de Mallorca? ¿Cómo se llama la capital de la isla de Mallorca? Te quedan dos preguntas. No te podés volver a equivocar. Queda esta y una pregunta más. ¿Cómo se llama la capital de la isla de Mallorca? Sí, claro. Sí, Palma. ¿Cómo? Palma. ¡Correcto! Ay. ¡Muy bien! Señoras, señores, entonces te queda una sola. Una sola pregunta. Y si contestás bien, dejás el cochecito del bebé. ¿Dónde vendías tus carteras? ¿En dónde eran? ¿En qué plaza las vendías? En el cementerio de Recoleta. Ah, cierto, me dijiste, en el cementerio de Recoleta iba con esto vendiendo las carteras. Y ahora es bárbaro, la suspensión que tenían los de antes, ¿eh? Era como, bueno, porque estos en las películas siempre tenían que caer por las escaleras y alguien llegaba a salvar el bebé. Entonces, claro, por eso que los hacían con esta suspensión. 9.000 pesos. ¿Y esto? Esto no. Ornamentación. Ah, para que quede más este... lindo. Claro, lo que pasa es que si vos lo ves, eran algo incómodo. Porque era, mirá, hasta tenían como pared de hospital. Como eran los changos, pues, como si fueran azulejos. Es un objeto antiguo, el carrito de bebé. Tete Custarot te va a ayudar en la última. Ahora nos vamos a ir un corte y cuando volvemos sabemos si dejás el cochecito de bebé y te llevas el dinero. Marilyn, a la vuelta se juega todo. ¡Ya venimos! Los Vengadores nunca perderán la esperanza por recuperar lo perdido. No te quedes sin ver la batalla final. Avengers Endgame de Marvel Studios, 25 de abril, en cines. Perdimos. Todos. Perdimos amigos. Perdimos familia. Es la oportunidad de recuperar todo. Haremos lo que sea. Avengers Endgame, 25 de abril, solo en cines. ¡Sí, estamos de vuelta, Marilyn! Entonces resultó la que pisó la estrella en el carril verde. Ahora, para llevarse el dinero, Marilyn, la última pregunta, no te podés volver a equivocar. ¿A qué tipo de animal pertenece la raza Ancolehuatusi? ¿A qué tipo de animal pertenece la raza Ancolehuatusi? A ver, ojo. Tranquila, no conteste, fíjate de terminar de... A ver, sí. Luisina. Luisina. A ver, sí. Sí, a ver. Oh, ah, uy. Ay, Luisina. Oh. ¡Ay, la sé! ¡La sé! El toro. ¿Cómo? El toro. ¡Corre! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Lo hicieron Tete Custarot, Marilyn y Luisina! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Se lleva los 9.000 pesos! Gracias. ¡Bravo! ¡Los 9.000 pesos! ¡El premio en efectivo! ¡Pero además tan simpática, tan divina! ¡Marilyn de Misiones, ella! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Prueben empanadas Mi Gusto! ¡Seguilos en Instagram! ¡Arroba Mi Gusto Oficial! Muchísimas gracias, Luisín. Así nos saludamos, Luisina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Único hombre que me mantiene callada durante una hora, Guido. No. Es así, pero te digo, te expresás más con la mímica casi que... Yo creía que con la palabra. Vos te digo, sos buena, sos buena en todo, Tete. Sos buena en todo. Con vos, Guido, soy buena. Señoras, señores, nos encontramos en la próxima de estos 5 pasos y una ayuda con Tete Custarot.